Hola, ¿qué tal? Aquí mostrándoles un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar una puntilla muy sencilla. Es de una sola vuelta. Entonces vamos a fijar el hilo en la tela y vamos a levantar con tres cadenas. Vamos a fijar con un punto sobre la tela para hacer lo que es una casita sobre el borde. Giramos la labor y levantamos con tres cadenitas, cargamos el gancho y en el primer punto que fijamos sobre la tela, ahí vamos a hacer el macizo. Aquí tenemos el macizo, hacemos tres cadenitas, giramos la labor y dentro del triángulo metemos cuatro macizos. Uno, dos, tres y cuatro macizos, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer un macizo más. Ya llevo cinco con la cadena que subimos, ¿sí? Uno y cuatro dentro son cinco y vamos a hacer un macizo más, pero dentro de lo que es la casita del borde, ¿sí? Entonces ahora fijamos nuevamente en la tela y volvemos a levantar una, dos, tres cadenas y fijamos una vez más sobre la tela para formar una casita. Así. Vamos a girar la labor y vamos a hacer tres cadenas para subir. Uno, dos, tres cadenas. Ya subí. Entonces ahora cargo el gancho. Y vamos a meter aquí, en el punto anterior del borde. Y vamos a hacer un macizo. Así, ya tengo otro triángulo. Vamos a levantar con ocho cadenas. Perdón, pero perdí la cuenta. Ocho cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y vamos a pegar en el último macizo, o más bien dicho, en el macizo de arriba. ¿Sí? Con un puntito deslizado. Ahora sí, giramos la labor y vamos a cargar el gancho. Y vamos a hacer un puntito, un punto bajo o punto de zapato aquí dentro de lo que son las ocho cadenitas, dos puntos bajos, ¿sí? Entonces vamos a hacer uno, dos, tres cadenas, cargamos el gancho y clavamos en el inicio de la cadena para formar un picot. Una vez más, uno, dos, tres, cargamos el gancho y hacemos un segundo picot. Una vez más, 1, 2, 3, cargamos el gancho y hacemos un tercer picot. Así nos tiene que quedar. Vamos a cargar el gancho y vamos a realizar un macizo, clavando aquí en la cadena de inicio del primer picot. Así nos tiene que quedar. Ahora cargamos el gancho y dentro de las ocho cadenas hacemos otra vez dos puntos bajos o punto de zapato como lo conozco yo. Y de aquí hacia arriba debo de contar tres cadenas. Una, dos, tres cadenas. Y en la tercera cadena de abajo hacia arriba voy a poner un punto deslizado. Ya tengo aquí ya clavé aquí con el punto deslizado. Si se dan cuenta, estos tres cadenitas que nos quedaron va a ser lo que es el primer macizo. Entonces vamos a cargar el gancho y dentro del triángulo metemos otra vez cuatro macizos. Uno, dos, tres y cuatro macizos. Hacemos un macizo más, pero lo metemos entre el borde, en la casita que va entre el borde,
Sí, entonces ahora sí, clavamos sobre la tela. Ok, entonces una, dos, tres cadenitas y avanzamos sobre la tela. Y colocamos un punto. Sí, entonces giramos la labor y hacemos uno, dos, tres cadenas. Cargamos el gancho y hacemos un macizo en el punto anterior. Aquí, en el punto anterior. Ahora sí, hacemos lo que es un macizo. Ya tenemos el triángulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y clavamos aquí. Miren, aquí están los 6 macizos. Más bien 5 porque el sexto es la cadena. Entonces son 2, 4, 5 macizos. Y aquí, miren. Es que se me empaña un poquito, pero aquí vamos a clavar. Antes de que inicien las dos puntos de zapato anteriores, ahí, ahí mero. Y clavamos con un punto deslizado, ¿sí? Así. Giro mi labor y volvemos a meter dentro de las 8 cadenitas dos puntos de zapato, puntos bajos. Uno y dos. Y vamos, uno, dos, tres. Subimos con tres cadenas y cargamos el gancho y clavamos en el inicio la cadena para sacar con un solo puntito y tener un picot. Uno, dos, tres cadenas. Cargo el gancho, meto en el inicio de la cadena. Y saco con un punto y tengo el segundo picot. Una vez más, 1, 2, 3 cadenas, cargo el gancho, meto en el inicio de la cadena, doy una sacadita y un punto deslizado al final. Ya tengo 3 picot. Ahora voy a cargar el gancho, pero voy a clavar aquí en el inicio del primer picot. Y hago lo que es un macizo. ¿Sí? Entonces ahora cargo el gancho y dentro de las 8 cadenas meto dos puntos bajos. Ok, entonces ahora sí nos toca otra vez contar de abajo hacia arriba en la cadena número 3. Ahí metemos el gancho y con un punto deslizado hacemos esto. Ahora sí, cargamos el gancho y volvemos a realizar dentro del triángulo 4 macizos. Y con la cadena serían 5 macizos, 2, 4, me falta uno. Y hacemos el sexto macizo dentro de lo que es el borde, ¿sí? De la casita del borde. Aquí estamos. Entonces nos toca fijar una vez más sobre la tela. Sí, voy a avanzar un poquito más para que vean cómo queda esta puntilla. Miren, yo aquí ya le avancé, pero es muy sencillo de realizar. ¿Sí? Okay, miren, así queda. Eso es todo lo que hicimos. Y a mí me gustó mucho esta puntilla. Entonces es una puntilla de una sola vuelta, una puntilla fácil de realizar y lleva picot. Entonces nos estaremos viendo en un nuevo video de puntillas, Paloma y sus puntillas. Entonces hasta la próxima. Las dejo con esta imagen.